cuando ha salido todo el mundo decía, joder, pero qué pasada, ¿no? Claro. Y lo que más ha impresionado a la gente, yo también cuando he montado contigo te lo he dicho, pero lo que más ha impresionado es cómo el coche se come el terreno. O sea, que tú ves la típica situación ahí con piedras sueltas, no sé qué, y yo dices que va a hacer pum, 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 y el coche hace pum y se lo come, ¿no? Sí, por eso elegimos con Pepe un poco esta pista variada de sitios rápidos, sitios con saltos y de sitios muy rotos. ¿Sabes? Porque al final tú desde lo que decía, desde la tele, desde el sofá, ves una cosa, claro, y cuando lo has podido vivir, o como periodista, como profesional de contar algo, pues el tener esta impresión, estas sensaciones de, ostras, esto, aquí está todo roto y pasamos a fondo y el coche, no, espectacular. Nosotros, ¿sabes? A nosotros en Mini nos gusta eso, ¿no? El sentir las emociones, el que la gente pueda vivir las emociones. Es lo que tú vendes. Estamos totalmente alineados con esa forma de hacer sentir a la gente, porque somos diferentes, ¿sabes? La gente no tiene una compra tan racional como pudiera ser con otro coche, una compra diferente. Y hoy, desde luego, la gente lo ha pasado. Totalmente es esto, ¿no? Hacer algo distinto. Y sobre todo es esto, con el Mini, el Ford, poder comunicar lo que haces, claro, imagínate, un Mini. Y aparte, lo bueno de este coche es que es un Mini. Sí, o sea, sí, es sí, un sí. Mini. No, no, pilotos, la parte de atrás, los padres, no, exactamente. Es un Mini, ¿no? Un Mini más grande, pero está muy bien. No había visto incluso, Nani, que atrás, que eso no me había fijado, porque las otras veces que había el coche no había tenido ocasión de verlo, pone Countryman, además. Ah, sí. Pone Countryman. O sea, viene Countryman, viene puesto en la propia defensa del coche, ¿no? Y ahora, el otro día estuve comiendo con el presidente de Mini, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, estarías con Kai Seckler, probablemente. Sí, un señor bajito. Sí, Kai Seckler, probablemente. Y otro que se llama... Ralf Schepul, a lo mejor, ¿no? Ralf Schepul. Es el responsable de comunicación mundial. Vale, pues Ralf y el otro señor que me dijeron que era presidente de Mini. Kai Seckler. Sí, un tío muy simpático. Sí, súper simpático. No podemos perder de vista, claro, nuestros valores deportivos, nuestro racing, que es la esencia del Mini, ¿no? Del Mini de Monte Carlo, ¿no? Claro, el 67. Por favor, entonces, es que Mini quiera. Sí, creo que el año pasado les sorprendió y les pasó. O sea, se encontraron con que habíamos ganado el Dakar y les faltó saber cómo actuar, porque realmente un Mini... Y está muy bien, ¿no? Creo que la carrera más dura del mundo, que un Mini la gane, pues es la hostia. Por eso queríamos estar contigo aquí en la puesta a largo, por eso queríamos estar antes de que te fueras, bien, por eso estaremos muy cerca tuyo, espero, durante toda la carrera. Y hoy ha funcionado muy bien, he quedado sorprendido la gente que ha venido, toda la gente, ¿no? Les gusta mucho esto. Bueno, yo creo que ha sido rentable dentro de los esfuerzos de todos, dentro del momento, que es muy difícil todo, pero bueno. Y lo que he dicho antes, poder tener un coche aquí hoy, cuando todos los otros coches están en Lima, esto es difícil, ¿eh? Para nosotros es un placer haber tenido el coche, un placer haberte tenido a nosotros. Pero bueno, este es vosotros, ¿eh? Los para ellos y para mí ha sido un entreno de coña, ha sido un... No, hasta de coña, he dicho lo bueno es lo vuestro, el esfuerzo de haber empujado para sacar esto. Al final se nos ocurrió, hablamos, ¿te acuerdas? Sí, sí. En la presentación. Sí. Habíamos comentado algo, pero luego aquel día en Barcelona yo seguía obsesionado, decía... Es que quiero hacerlo, se lo decía al equipo. Al final, acá andamos siempre muy justos de presupuestos, de tiempo y tal. Y esto es una de las pero me alegro cosas muchísimo que en un hecho. Futuro. Señor, placer. Un súper placer. La mejor de las suertes, tío, y te seguiremos. Muy bien.